Mire, la maestra Miriam Cisneros Hernández es la titular del grupo de sexto B. Entonces, ella está presentando dos incapacidades de 7 días, ¿sí? Una a partir del día, aquí las tengo para que no se piense de que no es cierto, una a partir del 8 de marzo, ¿sí? Hasta el día 14 de marzo. Y la otra es también de 7 días, del 15 de marzo al 21 de marzo también. Ella tiene ese derecho como trabajadora sindicalizada y no se le puede negar esa incapacidad. Pero el grupo, yo como responsable de la escuela, he estado al pendiente del grupo en algunos días de la semana pasada y concretamente en esta semana el maestro del grupo de quinto año es el que ha atendido ese grupo por todos estos días que han pasado de lunes a la fecha hoy jueves. A partir del próximo 22 de marzo ella estará presente aquí. A menos de que surja otra incapacidad por parte de ella, pero ella me informa que nada más son dos incapacidades de 7 días cada una. De momento no hay ninguna duda, las clases continúan con otro maestro que está sustituyendo para que los padres de familia puedan estar más conformes. Así es, de hecho ahorita yo lo que pretendía era que ustedes pasaran con su cámara y constataran de que el grupo está siendo atendido por el maestro.